A mí me parece que sí, Pablo, cuando los jugadores cometen actos de indisciplina en eventos públicos y quedan en evidencia, como quedó Emar Cureña en esta situación, me parece que la Liga Deportiva Alajuelense hace lo correcto, no solo para dar a conocer la sanción que muchos aficionados están esperando porque no están no de acuerdo. Es, no es de este, es siempre. Sí, siempre. Okay, por eso, siempre. Por eso dije, yo estoy de acuerdo que los clubes siempre den a conocer, como en este caso lo de Emar Cureña, porque cuando quedan en evidencia los jugadores, se tiene que dar a conocer esta sanción, y más cuando quedan, cuando hay pruebas, cuando quedan expuestos, para no esconder absolutamente nada. Así queda bien la institución, se cura en salud y pone en evidencia que están teniendo mano dura con el jugador, porque si no lo hacen así, la crítica del aficionado siempre va a ser en contra de la institución y por ende del jugador. Para mí no, Pablo, para mí hay que cuidarlo al jugador, hay que protegerlo, hay que saber qué es lo que está pasando por su cabeza. Hay que ver la circunstancia que por ahí lo puede estar llevando a... En este caso, bueno, se elige el caso de Emar Cureña, pero en el global yo digo que no, que hay que cuidarlo. Hay que tratar de manejarlo más al interno, no hacerlo tan público. Sí, el castigo y la sanción para el jugador, pero ahí llevarlo a la parte pública me parece que no, que no está... ¿para qué te dejé hablar tranquilamente? Te dejé hablar tranquilamente, te respeté los 10 segundos de fama que tuviste. Ahora me agresividad. Dije algo malo, pero dije algo malo. Nada más digo que respete que el hecho de que no se haga público. Yo digo que no se debe hacer público. Hay que tratarlo ahí, puertas adentro, castigo para el jugador, si hay un 50%, si hay que echarlo. Pero ahí, en el seno del club, en el seno de la institución. Cuando es una situación interna que no se filtra, me parece que está bien que se maneje a lo interno. Si hay una discusión que se va a los golpes, me parece que se tiene que manejar a lo interno.